Bueno, la FUNA es un movimiento en el cual lo que buscamos es que no luchamos contra la impunidad, en el fondo. No queremos que pasen piola a todos estos asesinos y criminales que han quedado libres gracias a la ley de amnistía y gracias a la inoperancia del Poder Judicial y del Estado que los sigue protegiendo. Hoy día estamos acá en Puente Alto y venimos a funar al conocido lagarto Juancho, que se llama Jorge Hugo Arregado Mora. Y bueno, este tipo se esconde en una población, en una villa aquí en Puente Alto. Entonces lo que nosotros buscamos, que si no hay una justicia punitiva jurídica, exista una justicia y una sanción social de parte de todos sus vecinos y de todos los cercanos, que se den cuenta de que viven al lado de un asesino, de un criminal que debería estar preso. Es importante que la gente sepa a quienes tiene al lado y que la gente que haya cometido crímenes, los torturadores, los asesinos, paguen por eso. Jorge Hugo Arriagada Mora, empleado civil de la FAS y agente de la Brigada Lautaro de la Lina, está directamente involucrado en los crímenes relacionados con el llamado caso Conferencia, en el que son detenidos y ellos desaparecer en 1976 los integrantes de la dirección clandestina del Partido Comunista de Chile. Vive en el pasaje Santa Gladys, 2307, Parque San Carlos, Puente Alto. Si no hay justicia, hay funa. Si no hay justicia, hay funa. Si no hay justicia, hay funa. ¿Qué le parece que haya esta actividad de denuncia en contra de un vecino suyo que vive al lado? Bueno, nosotros no lo tenemos por mal vecino, de partida. Que haya pasado eso, bueno, tendrá que responder, pues. Si hay una muerte por medio, con mayor razón. ¿Ah? Porque no es igual un problema de plata, ¿no es cierto? Porque uno no puede pagar, ¿no es cierto? Eso es otra cosa. Pero si es más grave el problema, tendrá que pagar, pues. En Chile existe la Comisión FUNA y existen otros colectivos o movimientos que buscan luchar contra la impunidad, porque en Chile no tenemos justicia real. Entonces, que la comunidad internacional se entere que nosotros tenemos que estar haciendo esto y buscando, investigando y funando a estos tipos, dejándolos al descubierto, porque en Chile no hay justicia. No existe la justicia para los criminales de derechos humanos. No sé nada.